Hola familia Cuerpos 10, bienvenidos de nuevo a este canal. Y seguimos con el reto, entrenamiento de tren superior. Vamos a enfocarnos en espalda, hombro y abdomen, ejercicios en circuito. Y para esta rutina lo que vamos a necesitar, un par de mancuernas. Si no tienes el par de mancuernas, vas a utilizar dos tarritos llenos de agua, así como estos. Una banda elástica, que es súper sencilla. Rodillos, si no tienen rodillo, no se preocupen, se van a quedar en posición plancha cuando estemos haciendo el trabajo de rodillo. Agüita, hidratación, la toalla y actitud positiva y ganas de entrenar. Mi mami me ha enseñado que hay que ser constantes para ver buenos resultados en este cuerpo. Y si ustedes quieren ver buenos resultados, tienen que ser constantes, decir yo puedo. Y no es que un día sí, un día no. Tienen que ser constantes todos los días, estar ahí con los ejercicios que son y no bajarse que ay no, ya no puedo más. No. Así que espero el corazoncito rojo de las personitas que están siendo constantes con este reto. Espero que les guste y vámonos Vamos a a entrenar. entrenar. Bueno, chicas, vamos a iniciar. Vamos a inhalar. Inhalo, exhalo, como dijo mi hija, deben ser constantes. No es que sean intermitentes. Entonces, un día sí, un día no. Por eso les compartimos el reto de entrenamiento de lunes a viernes para que ustedes sepan qué ejercicios deben hacer durante la semana y vean resultados. Fortalezcan todo su cuerpo. Si quieren aumentar sus piernitas, ya saben que el entrenamiento es súper intenso, así como lo estamos haciendo, y la alimentación, que es el otro complemento para los buenos resultados. Entonces, vamos ahora a hacer jumping jacks. Acá, uno, eso es, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Ahora vamos aquí. Trotecito, rodillita arriba. Uno, dos, tres, vamos. Uno. Y coordinas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otro jumping jazz nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nuevo rodilla acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cambiamos nuevamente jumping jacks acá. 1, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rodilla, 1, 2, eso es, 3, 4, arriba rodilla, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a tomar el lacito y empezamos. Activarnos con el lacito. Empiecen con 20 saltos y si son capaces, pues vamos a sacar más salticos. 1, 2, eso, muy bien. Llévenlo ahí en la mentecita, concentradas siempre, no lo vayan a hacer tan rápido, ahí concentraditas, eso es, ahí, muy bien. Todo el tiempo así, que ustedes pueden sacar estos entrenos, que ustedes son fuertes, ustedes son capaces. Eso es, contracción de abdomen, buena respiración, eso es, y así le estamos mandando la orden a nuestro cuerpo. Sigamos, otros salticos, estamos en el calentamiento. Sacas de a 20 salticos, vamos. Eso es, concéntrate, mirando un punto fijo, sigues ahí. Tú puedes, recuerda siempre darle esa orden al cuerpo, yo puedo. Eso es, muy bien, eso es lo que quiero. Nuevamente, otros salticos. Ajá, sigue ahí, concéntrate. Y el saltico así está bien. Pequeños salticos, vamos. Eso es. Y cambiamos a jumping jazz. Sacamos 20 jumping jazz, te recibo. Vamos. Inhala y exhala. Recuperas. Eso es. Uno. Arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. 11. 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora aquí cruzamos. No me digas que hasta ahora estamos iniciando y estás cansada. 1, 2, 3, 4. Inhalo y exhalo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, fuerte. 12. Brazos fuertecitos. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y lo hacemos todo el tiempo acá. Sacamos 10. 1, 2. Y los brazos totalmente rectos. Acá. Vamos. 1, 2. Mano en la cintura. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalo, exhalo. 9, 10. Y cambiamos de piernita. Sacamos otras 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es. Inhalas, exhalas, recupera. Arriba, inhalas. Exhalas, otra vez, arriba y bajo lento. Y vamos, primer ejercicio. Bandita, vamos a utilizar la banda. La vas a colocar ahí. Esta es la banda, la que es más suave. Entonces, vas a tirar. La van a poner en una partecita, en una rejita, donde ustedes la pueden amarrar. Vamos un poquito más atrás, eso es. Flexionas, rodillita, contraes abdomen, eso es. Y vamos acá, abre. Eso es. Movimiento. Muy bien, vamos a sacar 10 repeticiones. 3, inhalo, exhalo. Muy bien, inhalo y exhalo, marco espaldita. Eso es. ¿Cuántas llevas? 7. Ajá. 8, 9, quietico acá el cuerpo. 10, y cambiamos de ejercicio. Ahora, vamos a tomarla solo con una manita, miras hacia allá para que ellos puedan ver. Ajá, como estar apuntando hacia allá y hace la contracción acá. 1, inhalo, exhalo, 2, eso es, 3, flexionan rodillita, 4, vamos, 5, sostienes un poquito, 6, marcas, 7, el trabajo, 8, inhalo, exhalo, 9, vamos por la última, 10 y cambiamos de manita, apuntando ahora para el lado derecho. Clave que mantengan la manita acá arriba, eso es, vamos. 1, 2, siempre abdomen contraído, flexionan acá piernitas, 2, inhalo, exhalo. ¿Cuántas llevas? 5, 6, eso es, 7, marca y sostienes un poquito. Acá sostienes 8, 9, 10. Ahora, vamos acá al frente. Pero mostramos cómo es. Así van a meter la manita en la banda. Y vamos, giramos. Flexionan igual. Contraen el abdomen. Bracitos acá al frente. Y abre. 1. Muy bien, 2, inhalo y exhalo, 3, inhalo, exhalo, 4, marca en la espaldita, marca, 5, eso es, 6, muy bien, 7, 8, 9, 10, muy bien. Ahora nos vamos con trabajo de, seguimos con trabajo de espalda, vamos a colocar acá, la banda en una parte baja o también se puede pisar, ¿no? Acá flexiona, espalda recta y vamos atrás. 1, inhalo, exhalo, 2, muy bien, 3, eso es, 4, 5, 6, deja de ser un poquito, eso es, 7, 8,
9 y 10. Y ahora nos vamos con el trabajo de hombro. ¿Cómo lo vamos a trabajar con estos zarritos? Vamos a trabajar laterales. Aquí, flexionas. Eso es, abdomen contraído, mirando a un punto fijo. Y abro. Vamos. 1, eso es. 2, muy bien. 3, inhalo, exhalo. 4, controla el movimiento. 5, eso es. Arriba, 6, muy bien. 7, mira cómo trabajamos el hombro. 8, 9, vamos. 10, perfecto. Ahora, con el mismo tarrito, vamos a hacer 10 repeticiones acá de frente. 1, las 2 al tiempo, las 2 acá. Ajá, vamos. 1, inhalo, exhalo, 2, eso es, 3, quietica acá, 4, 5, muy bien, 6, eso es, 7, vamos, vamos. 8, 2 más, 1 y 2. Eso es. Ahora, vamos al trabajo de planchitas o rodillo. Entonces, si no tienen el rodillo, se van a quedar en posición plancha y luego van a saltar. Posición planchita y tocando hombro. Arriba. Así. Vamos. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que quiero? Esto va quietico. Tratan de mover solamente el hombrito. Eso es. Cruzo, cruzo. Separa más las piernitas para que no hagas ese movimiento. Eso. Acá. Abdomen contraído todo el tiempo. Eso es. No gires tanto. Uh-huh. Todo el tiempo. Pegadito, pegadito. Concéntrese. 20. Vale. Ahora, combinamos con saltico de lazo. Vamos. Sacamos 20 saltos. No, si no tienen el lazo, se quedan en jumping jazz, ¿vale? Tú lo llevas y cuando lleves a los 20, me dices. Pero eras capaz más. Listo, dale, empezamos acá. Nuevamente, este es el primer circuito. Ya después, el segundo circuito, vamos a colocar más repeticiones en el lazo, ¿no? Gírate acá para que vean eso. Para que no se puede acá. Siempre rodillita flexionada, nunca estar totalmente en impacto. Acá flexionan, abdomen contraído y vamos, segunda ronda. 1, mira el movimiento, 2, inhalo, exhalo, 3, vamos a sacar 12 repeticiones, 4, marcamos espaldita, 5, vamos, 6, eso es, 7, muy bien, no te dejes ir, 8, 9, muy bien, 10, 2 más, 11 y 12. Ahora, hacia allá y 12 repeticiones, vamos. Importante, la respiración, vamos. Eso es, bien, 3, inhalo. Y exhalo, 4, marcamos, marcamos, 5, 6, 7, 8, 4 más, 9, 10, deja ir el recorrido, 11 y 12, cambiamos de manita, espalda, hombros atrás. Siento candela en la espalda. Esa es la idea. Eso que es la suave. Vamos. Nuevamente estamos sin descanso. 1, 2, eso es. 3,
Inhalo, exhalo, 4. Recuerden acá la postura. 5, 6, eso es. 7, vamos. 8, 9, 10. Tienen que sentir que se quema. 11, 12. Ahora, seguimos aquí. Esa es la idea, de exigirnos. Vamos, vamos. Esa es la suave. Después vamos a otro nivel. Abre. Vamos. Aquí abre. Eso es. 2, 3, 4. Inhalo. Exhalo. 5. Respira. 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11 y 12. Las que tienen el tarrito, si la quieren trabajar con el tarrito, la pueden trabajar de esa manera. Utilízalos para que ya la vean. Acá, flexionas, eso es. 1, 2, deja caer, 3, eso, 4, 5, 6, muy bien, 7, inhalo y exhalo, 8, 9, 10, 2 más, 11 y 12, muy bien. Ahora, si quieres cambiar con las mancuernas, entonces esta modificación, si no tienen las mancuernas, la hacen con el tarrito. Vamos, trabajo de hombro. Laterales, sacamos 10, 12 laterales, 12 frontales. Vamos, flexionas, lineal el cuerpo, eso es. 1, vamos, suspende un poquito. 2, inhalo, exhalo. 3, muy bien. 4, 5, 6, arriba. 7, vamos, vamos, tú puedes, vale. 8, 9, 10, vamos, arriba, 11 y 12. Que queme, que queme. Y ahora, frontal. 1 o la puedes subir así, como quieras. Vamos. 1, 2, eso es. 3, solamente movimiento acá. 4, abdomen contraído. 5. Cambia la posición, así vamos. 6, vamos, vamos. 6, 7, 8, tenemos que exigirnos. 9, 10, arriba. 11, arriba. 12, eso es. Ahora nos vamos con el trabajo de rodillito. Cuando ustedes fortalezcan el hombro, van a ser capaces de hacer el rodillo. Entonces, acá. Nos apoyamos el rodillito, se apoyan de la pared o alguien que les sostenga los, perdón, los pies. Vamos, poco descanso, 10 repeticiones, vamos, inhalas, exhalas, 1, eso es, arriba, 2, muy bien. Arriba, 3. Inhalo y exhalo. 4. Arriba, 5. Vamos, vamos. 6. 4 más. 1. 2. Vamos. 3. Última. 4. Y nos vamos de unas. Lacito, lacito o sácame 30 jumping jacks. Vamos. Uy. Vamos, vamos, se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Movimiento de brazos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 1, 2, eso es, abre, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Claro. Inhalas, exhalas, recuperas, súper importante porque sé que estás agotada. Entonces, inhala, exhala, movimiento de bracitos y tercera ronda. Agua, les recomiendo poquita porque cuando están en el salto, entonces se les va a mover el agua. Entonces no van a poder hacer bien el ejercicio. Solamente mojan aquí la gargantica y ya. Y nos vamos. Tercera ronda. ¿Cómo vas? Bien. Vamos a sacar 12 repeticiones. Vamos hacia atrás. Eso es. Un poquito más atrás, yo creo. Flexionas, sacas pechito, contraes el abdomen y acá, explosivo. 1, 2, eso es, 3, inhalo, exhalo, 4, marco espaldita, 5, eso es, 1, escápulas, 6, 7, 8, pasitos acá arriba, 9, eso es, 10 arriba, muy bien, 11 y 12, cambiamos. Sin, trata de no descansar, de una. Seguimos al otro ejercicio. Posición y vamos. 1, eso es. 2, muy bien. 3, vamos. 4, 5, 6, inhalo y exhalo. 7, 8, concéntrate. 9, 10, 11 y 12. Cambiamos de una. Yo sé que estás un poquito cansada, pero vamos, vamos. Que quemen. 1, 2, muy bien. 3, eso es. 4, 5. Tú puedes, vamos. 6, mente, músculo. 7, con actitud de ganadora. 8, 9, 10, eso es, 11 y 12. Cambiamos, hombros atrás, siempre hombros, hombros atrás, recuerda. Vamos acá al frente y sacamos 12 repeticiones. 1, si no nos exigimos, quedamos a media. 2, 3, 4. Inhalo y exhalo. 5, abre. 6, 7, eso es. 8, 9, abre. 10, vamos. 11, 12. Ahora entonces, mire, la vas a colocar, digamos, si no tienen dónde amarrar, denme un momentito. Si no tienen dónde amarrar, ustedes la trabajan aquí. Así. 1, 2, ¿vale? Entonces trabájala de esa manera. Doce repeticiones, piso a pie, flexionas, eso es, manitas mirando, palmas de las manos hacia arriba, eso es, vamos. 1, muy bien, sube un poquito, 2, eso es, 3, 4, vamos, allá. 5, bajo, 6, eso es, 7, inhalo, exhalo, 8, vamos con actitud, 9, eso es, 10, 11 y 12, esa es la misma que hacemos con el tarrito. Ahora, hombro, laterales, vamos, sin descanso, es un circuito. El circuito significa que descansamos solamente en el cambio de ejercicio. Ese es el descanso. Vamos, abres, flexionas, vamos. 1, inhalo, exhalo, muy bien, 2, eso es, 3, 4, arriba, 5, 6, 7, vamos, suave. 8, sé que estás cansada, pero hay que exigirle al músculo. 9, 10, 2 más, con furia. 1 y
2. Esa no se vale. Ahora acá, frontal. Así, la puedes trabajar de esa manera o así, abajo. 4, 3, 2, 1, vamos. Esa no se vale. Arriba. 1, pegan acá. 2, bajo aquí. Eso es. 2, 3, inhalo, exhalo. 4, 5, vamos, vamos, vamos. Arriba. 6, eso es. 7, inhalo, exhalo. 8, vamos, tú puedes, exígete. 9, arriba. 10, 2 más, tú puedes. 1 y 2. Sí se puede. Todo es la orden que ustedes le manden a su cuerpo. Si ustedes dicen, ahí no, hago 8 y ya no puedo más, no, exíjase. Sí puedo. Puedo sacar las 12 repeticiones. Trabajo de rodillito, no estamos en descanso. Vamos. De una. Eso es sin descanso. El descanso simplemente es cuando ya saltemos lazo y ahí sí nos vamos con el descanso. Rodillito, ya saben que las que no tienen el rodillo pueden quedarse en posición plancha. Vamos. Abajo. 10 repeticiones. 1, eso es. 2, inhalo y exhalo. Eso es 3. Muy bien, arriba 4, pégate bien, 5, 6, bajo y arriba, eso es 7, inhalo y exhalo, 8, vamos, 9, eso es, 10. Y nos vamos, salticos, vamos a sacar 30 salticos, lacito, las que no, entonces jumping jazz. Estamos demorando mucho, Valentina. Vamos, esto es sin descanso. Eso es. Concéntrate siempre, un punto fijo y dale ahí. Ya sacaste 29. Ya. Ahora, hidrátate. Poquita agua, ¿no? Simplemente mojas la gargantica y ya. Inhalas, exhalas, recuperas, te mueves todo el tiempo. Aquí nada de sentarse. Inhalas, exhala, vale, por favor. Vamos. Con actitud, siempre de ganadora, siempre. Yo puedo, soy capaz, es la última ronda. Aquí es donde tenemos que exigirnos. El hecho de que seamos principiantes no es que ya dejo la ronda, no. Vamos a sacar la última ronda. Exigencias, si ustedes quieren ver resultados, para ti también, ¿no? Exigencia, ¿no? ¿Por qué tan seria, Valentina? Esto duele, esto quema, pero actitud siempre de ganadora. Siempre les digo, escríbase allá un papel grande, actitud de ganadora siempre. Vamos, atrás. 12 repeticiones, concéntrate, es la última. 2, eso es. 3, mándale esa orden al cuerpo que responda. 4, 5, 6, muy bien. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambiamos. Lo más rápido que se pueda. Posición, flexiones. 1, muy bien. 2, eso es. 3, deja ir el recorrido, todo el bracito. 4, vamos. 5, 6, 7, tú puedes, vamos. 8, y yo puedo. 9, eso es. 10, vamos, 11 y 12, cambiamos, relájate acá un poquito, movimiento circular acá, y vamos,
1, 2, eso es, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, que queme, 9, 10, postura, 11 y 12. Esto duele, esto quema y es la bandita súper suave. Pero deben sentir quemón. Si no sintieran nada, entonces no estuvieran haciendo nada. Vamos. 1, 2, eso es. 3, 4, suspende un poquito. 5, subo lento. 6, eso es, abre. 7, abre aquí. 8, vamos. 9, 10, 11 y 12. Pon la llave acá como tú quieras. Uno, creo que más atrás. Dos, un poquito más atrás. Eso es. Tres, recorrido. Cuatro, cinco, muy bien. Seis, eso es. Siete, 8, vamos, 9, eso es, pega acá espaldita, 10, 2 más, 1 y 2. Terminamos ya. Puedes botar esa banda si quieres, no me tires. Ya, vamos, trabajo de hombro. Aquí, abrimos. Inhala, exhala, recuperas y nos vamos. 1, eso es, 2, vamos, 3, suspende un poquito arriba, 4, que queme, 5, abre, 6, eso es, 7, vamos, 8, 9, 10, vamos, 11, última, 12, esa es la que se vale, la que queme. Flexionas, contraes el abdomen, recuerda siempre, acá. Y vamos al frente. 1, 2, 3, inhalo, exhalo, 4, vamos, son las últimas, 5, eso es, 6, muy bien, 7, vamos, vamos, arriba. 8, 4 más. 1, bajo lento, arriba. 2, eso es. Arriba, 3. Última, última, arriba. 4, baja lento. Sí, ya te iba a poner otro si no me la hacía bien. Vamos, rodillito de una. Ya terminamos aquí. Ya lo de pesas, ahora nos vamos con rodillo y lazo. Se apoyan en la pared para que puedan hacer el movimiento, ¿vale? Uno, yo la ayudo acá a sostener. Dos, muy bien. Arriba. Tres. Cuatro, muy bien. Cinco, eso es. Seis, inhalo y exhalo. Siete, vamos. Arriba, ocho. Arriba, 9, última, 10. Y nos vamos con lacito. 30, 40 salticos los que puedas sacar. Cada vez exigiéndolos. Recuerda, siempre un punto fijo, no tan rápido, nos vamos suave y vamos sacando ahí los salticos. Vamos. Eso es. Se los lleva a contar. Se los llevo contaditos. Repetimos desde cero. Vamos. Eso es. Concéntrate y ya.
Repite, repite hasta sacar los 30. Vamos. Acá nos vamos a quedar toda la mañana. Ahí. Ahora sí, sigue con rodillito. Ahora no vamos a trabajar con el rodillo, sino planchas. Vamos a hacer planchas. Aquí. Sí, movimiento de hombro. Simplemente te quedas en plancha. Vamos, y te cuento. Eso es. Paso un poquito, la mirada está bien. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, seguimos. Lacito. Esto es para las chicas que no tienen el rodillo. Entonces, se quedan acá, posición de plancha. Ni muy arriba el glúteo, ni muy abajo. Y tampoco sacando el estomaguito. O sea, es todo el tiempo apretándolo ahí. Vamos. Ajá, está bien. Ahora combínalo, 20 tengo, combínalo con el rodillo. Saca 10, bueno, 12, vas por 12. Siempre te apoyas de la pared, eso es, si sientes que te resbalas, pues te, nuevamente te regresas. Eso es, 1, inhalo, exhalo, 2, muy bien. 3, eso es. 4, vamos. 5, 6, 7, bajo y arriba, 8, concéntrate, 9, 10, 2 más, eso es, con energía, vamos, y última, 12, complementamos, de una aquí con lacito, ya lo tengo para que no descanses tanto. Sí. Vamos, mentalízate 50 saltos que tú eres capaz, te concentras, ahí suavecito, vamos, y lo sacas. Eso es. Dámelo acá, de una. Este es el cardio al final. Vamos, los tienes. 2, inhalo y exhalo. 3, vamos. 4, trabajo de todo abdomen, todo el tren superior. Acá, 6, eso es, 7, bajo, arriba, 8, con actitud, 9, 10, 2 más, eso es, 1, bajo y arriba, 2. No sé cuántos te vas a sacar, ¿60? Manda la mente a tus piernitas que vas a sacar 60. Que no te vas a equivocar. Vamos. Todo el tiempo es así. Sí puedo. No le has dado esa orden de convencimiento al cuerpo. Vamos. Repites, repito y repita. 15, vamos. Así tiene que ser. ¿Qué pasa, Valentín?
Bueno, dale. Como 15, 15, 15, que paraba. Así tiene que ser. Siempre tú te concentras. Vamos. Ya esta es la última ronda. Eso es. Dos. Van 42 minutos de rutina, que es una rutina súper. Para ustedes que están iniciando, está bien. Eso es. Arriba. Eso es. Arriba. Ahí te ayudo. Vamos. ¿Cuántas llevas? 11. Eso es. Y 12. Vamos. Sacas tres ronditas de 50 repeticiones y terminamos ahí. Vamos. Un poquito más allá para que no lo choques. Bien para 20. Dale. Hasta que te despeluques todo. No, estamos haciendo cardio, vale, nada. Que no se te enrede. Vamos, vamos. No es el cabello, es que tú lo dejas chocar demasiado. Recuperas un poquito aquí, te mueves. Faltan dos ronditas, saca de 50 repeticiones, terminamos. Faltas aquí, creo que 48, faltan. No, no importa, entonces haz 52. Vamos, ya. Ya para que sean los 46 minutos, vamos. Hombros atrás, siempre recuerda la postura, abdomen contraído y nos vamos. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. 50, 60. Vamos, última. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta, tú puedes. Vamos, vamos, eso es. Que más puedas sacar. Listo. Terminamos rutina. Ahora, entonces vamos a inhalar, exhalar, abre, grande. Eso es. Ahora vamos a estirar acá. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso es. Acá, giras para que te vean. Así. Y ahora de frente nuevamente. Esa que se baila. Ahora cambio. Eso es. Los que quieran bailar con ella, su canal Diversión 10. Para que se pongan allá a bailar con ella. Ya estoy enseñando salsita. Salsa paso a paso. Entonces, los que quieran pueden ir a bailar allá con ella. Pueden terminar ese cardio. Allá se mueven.
Bachata, las que les guste la bachata también. Vamos, abre nuevamente. Baja, abre. Cambiamos. Ya, hiciste. Y ahora acá. Y así ha sido toda la rutina. No hay excusas, poquitos cositas, lo que necesitamos. Ya saben, si no tienen las mancuernas, utilizan las botellitas de agua. Bueno, estos son, no sé, como cuánto, como 2 litros, como litro y algo, no sé. La agüita, si no tienen el rodillos, pueden hacer la planchita. Entonces, no tengan excusas, sigamos así, siempre motivadas. Compartan estas rutinas para otras chicas que nunca han hecho ejercicio, para que se motiven aquí. Quien ahorita las está entrenando, las está motivando todo el tiempo, les está diciendo cómo deben hacer los ejercicios y qué rutinas hacer en la semana. Espero que les haya encantado, que hayan disfrutado este entreno y recuerden corazoncito rojo a las chicas que están con este reto. Les mandan siendo constantes. Constancia para que ustedes vean resultados. Les mandamos un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós.